Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambeta. Ya después de que pasaron las fiestas patrias, que ya está un poco más relajado usted, pues le llevamos ahora toda la información deportiva. Hoy juega Atlético Morelia por la noche. Veremos si sale de esa mala racha, que la verdad a todos nos apura porque es un arranque malo, pero puede repercutir ya en la posibilidad de clasificación. También tendremos un enlace con César Quirós, jugador de Aguacateros, que militó en Atlético Morelia, pero ahora estará debutando el próximo sábado contra Deportivo Zitácuaro en el Clásico Michoacano dentro de la Liga Premier. Y también vamos a platicar a fondo de lo que es la Liga del Balompié Mexicano. Hay mucho que comentar, mucho que hablar, mucho que se ha dicho, y para ello tendremos a Víctor Montiel, el presidente de la Liga, que nos estará platicando un poquito sobre todos estos temas. Para eso, antes saludo a mi buen amigo Sergio Román, que está listo por allá en casa para platicar con todos nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal amigos de La Gambeta? Ismael ahí en el estudio. Pues sí, juega el Atlético Morelia. Se jugará nuevamente 4 puntos de visitante. Vamos a ver si esta noche lo puede conseguir. Lo que es un hecho es que la mala racha tiene que terminar sí o sí, porque ya prácticamente al terminar este partido llegarían a la tercera parte del torneo, que pareciera que apenas va comenzando, pero no. Ya podría repercutir en el asunto porcentual. Así es, Alfonso Tamayo ayer nos dijo que era obligado ganar. Veremos hoy qué nos dice César Quirós en un momento más. Pero por lo pronto, Ser, si te parece, vamos a contactar rápidamente a Víctor Montiel, presidente general, sí, así le podemos llamar, Víctor, de la Liga del Balompié Mexicano. De la Asociación Nacional de Balompié Mexicano. De la Asociación Nacional, así es, sí, perdón ahí. Para precisar, porque el presidente de la Liga es precisamente Salcido. Bueno, Víctor, pues que nos platiques un poco. Ha habido muchas polémicas para el arranque de esta liga, que me confirmas hace un momento que se comenzará el 16 de octubre con una posibilidad de que comience el 14 de octubre con un partido especial. Pero ha habido muchas polémicas, una de ellas entendibles y otras que sabemos parte de esta nueva liga que está causando pues ya algunas, digamos, inquietudes en otros sectores del fútbol mexicano. ¿Cómo estás? Antes que nada, saludos. Saludos, ¿no? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Y pues estamos para contestar las dudas que tengan a estas alturas. Digo, hemos estado desde el principio con ustedes y siempre hay dudas. Entonces, a ver, vamos a ver qué hay de dudas para... Sobre todo aclaraciones, lo que pretendemos, Víctor, más que nada. Una de ellas, uno de los temas es: ¿qué hay con los patrocinadores? ¿Están respondiendo como ustedes quieren? ¿Y qué hay de ya un posible arreglo o no con alguna cadena televisiva para que empiecen a transmitir sus partidos? Sí, mira, patrocinios, sí, te comento, sí se nos ha dificultado un poco, es la realidad. Y estamos trabajando en ello. Lo que queremos es que los patrocinios sean el apoyo de la liga y de los equipos, que es la parte global que nos estamos viendo, y que la gente de comercialización está trabajando al 100, y esperar que ya tengamos algo más claro en estos días. En cuanto a las televisoras, pues mira, ya tenemos WCN, que es la que va a transmitir, de hecho, un partido este domingo. Hace una transmisión de prueba precisamente para empezar a ya a ver detalles de lo que va a presentar ya la liga. Y así como está, la televisora también está RTV, Multimedios, que va a agarrar tres equipos también, y pues se está trabajando en ello. ¿Cómo se encuentra? Perdón, ahí, ¿está una cervecera nacional o no, Víctor? No, ahorita no te puedo decir, okay. No, pero ahorita no hay. Ahora sí, Sergio, perdón. ¿Cómo se encuentra financieramente la liga? Porque sabemos que pues debe de tener un proyecto pues obviamente sustentable, porque al menos por este sistema o por este asunto de patrocinios pues se va a complicar, ¿no? Toda esta parte de la logística, con quiénes van a hacer los convenios, y más por cómo se ha dado la liga, ¿no? Es una liga que se habla que será la competencia de la Liga MX. Sin embargo, pues sabemos que todo lleva un proceso, pero para esto también
debe tener una solidez este proyecto económico, este proyecto obviamente empresarial? ¿Cómo se encuentra la Liga del Balompié Mexicano en ese sentido? Sí, mira, la parte de la competencia, como lo mencionas, nunca lo hemos visto como tal. Hemos siempre sido muy, muy claros en esto. No somos competencia de la MX. Y de la parte solvencia económica, pues estamos trabajando, estamos en la parte estable, como podemos estar hablando. No te puedo decir estamos muy, muy holgados, pero sí estamos estables para poder arrancar la liga sin ningún problema. Oye, Víctor, se habla de algunas demandas por despidos injustificados en la liga. ¿Existen estas? Mira, esa parte es más legal. Si no te lo puedo contestar, porque te digo, en esta parte cuando dices algo sale contraproducente y pues ahorita no te puedo comentar nada al respecto. Muy bien. Sabemos que se va a efectuar a inicio de octubre el torneo Por Ti, que es un torneo amistoso en el cual jugarán algunos equipos y habrá premiaciones, obviamente. Pero más allá de estos equipos, ¿cuántos más se pueden agregar? ¿Se pueden seguir comprando franquicias de aquí a la fecha que se estipula para el inicio del torneo? No, ya los 18 equipos que están son los que van a arrancar el torneo Por Ti y la liga. Ya no hay más opciones. A las alturas que estamos ya es muy complicado modificar. Y pues estamos en arranque para que ya el torneo Por Ti tenga su inicio. Estamos viendo fechas. Se había dado una fecha tentativa, pero se van a mover algunas fechas y se van a mover algunos escenarios también, precisamente porque vamos a bajar costos del torneo en cuestión de días, de tiempos, de partidos, pero se abren más espacios. Ya se dará a conocer en su momento, en cuestión de 2 días, yo creo que la logística de lo que va a ser el torneo Por Ti. Oye, precisamente sobre este torneo, se hablaba de que los equipos no tendrán ninguna ganancia, que tal vez pues su inversión no vaya a resurgir. ¿Sí es así o sí tendrán un beneficio en desarrollar esa competencia? No hay un beneficio económico como tal. Es un torneo que al final nosotros estamos viendo para beneficio de la liga, para que los equipos lleguen mejor embalados para el arranque. El único premio que se está otorgando es que los equipos que estén finalistas jueguen el partido inaugural, que es el 14 de octubre. Excelente. Ah, okay. Oye, y de los equipos, el caso de Atlético Jalisco, que no ha definido su estadio, y el de Jesús María y el de San José FC, el michoacano, que no se ha completado, pues digamos, el requisito de las gradas, que son estadios muy pequeños que hay. De Atlético Jalisco ya está definido, va a jugar el 3 de marzo. En el caso de San José, pues están en su proceso de las gradas y pues estamos esperando que lleguen muy avanzados en esas fechas, dándoles la opción de que en el avance pues puedan jugar así, previo a que lo están haciendo y lo están trabajando. Víctor, final. ¿Sí te parece? Víctor, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando esta interesante charla con Víctor Montiel. En una serie de dudas que hemos visto se manejan a nivel nacional y que queríamos disiparlas y poco a poco ha sido haciendo. Vamos a la pausa, regresamos. Celebrar a México es perpetuar nuestra herencia ancestral. Enaltecer la diversidad de nuestra cultura. Sentirnos orgullosos de lo que nos define como mexicanos. Septiembre, mes de la patria. Todos somos México. Thank you.
estás de nuevo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, Serge, ya estamos de regreso, Víctor. Seguimos platicando sobre esta Liga del Balompié Mexicano que sigue su proceso. Serge, querías preguntar algo. Ah, sí, como una pregunta meramente informativa, un aproximado de costo de operación para conocer más o menos cómo se maneja la liga, los equipos. ¿Un equipo con cuánto opera o tendría que operar por torneo? Sí, es un costo operativo por torneo de 35 o 45 millones de pesos anualmente. Ok, muchas gracias. Nada más para informar. Sí. Oye, y el caso del Cremonese, que ha sido también tan discutido, este equipo de Jalapa, sobre todo por el proceso de inscripción, que nos olvidas aclarar, Víctor. Pues mira, el tema ese, pues nosotros lo cerramos aquella vez, yo creo que fue polémico, pero al final de cuentas nosotros nunca recibimos un pago, así te lo digo, y yo les comentaba en ese tiempo que ellos, como yo ya les había dicho que ya no estaban en la liga por otra circunstancia, que mandaran su cuenta fiscal y todo para regresarles el dinero como tal, y tampoco me llegó eso. No llegó nada, vaya, o sea, no llegó nada. Y al final tuvimos un acercamiento con ellos para cerrar el tema y así fue. Okay. ¿Cómo está entonces el equipo al final de cuentas? No, el equipo ahí quedó. Nosotros no vimos tener problemas igual ellos, entonces... El tema se cerró y las puertas de Jalapa como tal están abiertas y ya sería para otras divisiones o más adelante, si se pudiera en primera división. Muy bien, muy bien que se aclara todo, porque bueno, han sido rumores, han sido suposiciones, pero en general, por lo que me comentas, están listos para iniciar, Víctor, y bueno, ¿cómo está también el ánimo en medio ya de lo que fue el proyecto y lo que es estar enfrentando la realidad? Sí, mira, todo el proceso no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas en generales y trabajando es donde se van a sacar las cosas como lo estamos haciendo. Ya estamos muy cercanos a esto y te digo, aún así, pues sí estamos contentos. Ha sido muy largo, te digo, el proceso. Ya se está llegando, como dicen, no hay fecha que no se cumpla y ya estamos por arrancar y esperar que este arranque sea el esperado. Nosotros poco a poco hemos estado creciendo con todos los equipos, precisamente para que ellos también lleguen muy bien preparados. Lo están haciendo de una forma muy profesional, entonces la liga pues va a tener buena competencia, va a tener buena disposición y pues esperar el arranque. Sí, por mi parte, pues solo desearles el mejor de los inicios y pues siempre la competencia es buena y por supuesto pues en lo deportivo, pues de eso vive, ¿no? De competir. Enhorabuena y pues estaremos al pendiente de lo que suceda a nosotros. Gracias. Pues gracias, Víctor. Ya nada más que me aclares, ¿el torneo por ti qué fechas abarca? Te comentaba, las fechas pueden ser el 30 de septiembre, estamos por definir la fecha, y ya de será público el hacerlo, las fechas y las sedes, porque hubo cambios de sedes en algunas. Muy bien. Bueno, Víctor, pues agradecemos mucho, sobre todo que tengas esta apertura para aclarar algunas dudas, algunos rumores, que a mí en lo particular me quedan muy claro, y bueno, esperando a que arranque la liga y con el mejor de los éxitos. Pues muchas gracias y también estamos ya ansiosos de que arranque la liga y bueno, pues esperar ya prácticamente un mesecito como se dice y ya estamos listos, ¿no? Gracias, Víctor, fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, pues por ahí platicando con Víctor Montiel, CERS, que pues, nos platica ya más a fondo de lo que es esta Liga del Balompié Mexicano. Todas estas dudas las estuvimos escuchando, viendo por algunos medios, tanto nacionales como internacionales, pero a mí me quedan claras, no hay algo que pudiéramos decir, y no por ser palero o estar aplaudiendo, no veo que no sean más que situaciones propias de una nueva liga, que por supuesto está afectando o está inquietando a algunos sectores de medios ya futbolísticos, bien establecidos, y que pues querían ser los únicos, y al final de cuentas pues no lo están haciendo, ¿no?
Es claro que se iban a encontrar con todas estas dificultades, ningún camino es fácil y bueno, pues ya lo están viviendo en la realidad, ¿no? El proyecto pues no iba a caminar como mil sobre hojuelas, van a tener que trabajar a marchas forzadas, pero eso sí lo digo con toda sinceridad, yo sí espero que haya una competencia real o no al menos, o quizá no una competencia real, pero sí algo que incomode también a la Liga Mexicana, porque realmente le quiere de una cuña. Pues está muy comodina, ¿no? Por así decirlo. Así y quizás si le mueven un poquito el tapete por ahí, pues se pueden poner mejor las pilas y es en pro para, a final de cuentas, para el aficionado, ¿no? Así es. Bueno, y ya tenemos por ahí listo a César Quiroz, Cels. Bueno, vamos a hacer una pausa antes. Regresamos, vamos a platicar con este jugador que estuvo en Atlético Morelia. Se había casi anunciado para Atlético Morelia, que al final de cuentas terminó en CD Uruapan, pero ya platicaremos de la historia en un momento más, así como de este partido previo del clásico entre Zitácuaro y Uruapan. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Volvemos a este programa La Gambeta, ya después de haber platicado con Víctor Montiel y, bueno, es que estaba volteando entre la cámara y el Zoom, todavía no nos aprendemos bien las dinámicas, ¿verdad? De voltear. De la sana distancia. Sí, de la sana distancia. Bueno, y ya tenemos por ahí a César Quiroz, Cels, a quien le agradecemos que nos haya tomado esta llamada. Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? César, ¿por ahí me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, César, platícanos un poquito antes de entrar de lleno a lo que va a ser el partido entre Uruapan y Zitácuaro. ¿Cómo estuvo tu historia entre tu paso de Atlético Morelia y CD Uruapan? Está más bien y ya después que sigues también por ahí en Uruapan. Sí, bueno, pues les voy a contar un poquito de lo que pasó. Hubo unas visorías para Atlético Morelia en las canchas del Cefón, en el cual pues asistimos 5 compañeros de ahí de Aguacateros de Uruapan, en donde estuvimos a prueba 2 días,
Y en el segundo día, pues a mí me dicen que ya me iba a incorporar al plantel, a entrenar y hacer las pruebas del COVID. Y pues me dejan, yo me quedo y pues ya mis compañeros regresan, entreno. Y pues al último hubo un acuerdo entre Atlético Morelia y Aguacateros en donde estipulan que yo me quedo entrenando aquí en Atlético y solo voy a estar jugando con Aguacateros de Europa. Ah, okay. Entonces estás aún entrenando con Atlético? Sí. ¿Y te vas a jugar a Europa? Sí. Ah, okay. ¿Este acuerdo con qué finalidad? Con la finalidad de buscan que me foguee más, que agarre más experiencia. Muy bien. Que me prepare mejor para pues a un futuro incorporarme ya de lleno al plantel. ¿Cómo te sentiste, César? Un saludo primero, Sergio Román te saluda acá desde casa, sana distancia. ¿Cómo te sentiste en el partido contra Reboceros? Pues sabemos que en esta situación que entrenas con Atlético, pero vas a jugar a Aguacateros, y ahora en este tipo de partidos pues amistosos prácticamente pues es tu única oportunidad de hacer cancha con el equipo de CDU. ¿Cómo te sentiste en ese sentido? Hola, muy buenas tardes, Román, te mando un saludo y te doy gracias por la invitación al programa. Me sentí bien, no había tenido la oportunidad de jugar todavía un partido con este nuevo equipo de Aguacateros Club Deportivo Uruapan. Me sentí bien con la mayoría, bueno, hay algunos jugadores con los que pues no había jugado porque pues la mayoría son nuevos. Y pues veo un equipo sólido, un equipo fuerte que puede hacer grandes cosas. ¿Qué le puedes aportar en este paso? Obviamente, pues sí, es un asunto de crecimiento porque pues estás con el Atlético, pero al final de cuentas, ¿tú qué les puedes aportar también a tus compañeros con esta pues tarea complicadísima que estás llevando en este momento en tu carrera? Sí, bueno, pues yo lo que les puedo aportar en los partidos es dar lo mejor de mí, ir allá y respaldarlos a todos, pues desarrollar un poco de lo que he aprendido últimamente y pues eso. Oye, César, un poco pesado, ¿no? Estar yendo para allá y para acá, ¿o cómo te sientes? ¿O no sientes que sea pesado? Pues, en realidad no, porque no, Uruapan de Morelia pues no está lejos, es un tramo corto de máximo 1 hora 20 minutos. ¿Por qué hace uno de aquí a Villas del Pedregal o a Villas de Oriente? Más o menos. No lo entendí, disculpa. No, sí, unos fraccionamientos que están aquí extremos en la ciudad de Morelia. ¿Y cómo ves este partido? Inician en la Liga Premier, en un clásico Deportivo Zitácuaro contra Uruapan, estarán visitando allá al Oriente Michoacano. ¿Cómo te sientes de que de esta manera tan intensa tengan pues que iniciar esta competencia? Sí, bueno, pues yo creo que va a ser un partido parejo, pero en el cual pues no, aún no sé si nos vayamos a jugar o bueno, yo aparte vaya a asistir al encuentro porque yo tengo que esperar instrucciones y pues no, aún no es seguro de que juegue ese partido. Ah, okay. Pero tú que has tenido la oportunidad de platicar con tus compañeros o de en algún momento estar con los de Uruapan, ¿cómo perciben este tipo de partidos? No, pues bueno, este tipo de partidos los están ansiosos, más porque pues es la apertura de un nuevo torneo en un nivel en el que Europa nunca había estado y pues están ansiosos y con muchas ganas de jugar y de demostrar lo que son como equipo. César, ¿qué te ha dicho Pepe Muñoz entonces? Pues él ha trabajado contigo anteriormente y ahora en esta situación pues que vives, ¿no? Yo creo que tú con mucha ansiedad de pisar la cancha, de jugar pues un partido oficial, ¿no? Sí, bueno, Pepe lo que
siempre me ha brindado más que nada es su apoyo, su respaldo, y él, gracias a Dios, siempre ha estado accesible a cualquier cosa que se plantee, y pues me dice que esté tranquilo, que las cosas pues se van a dar solas y que no me desespere. Bueno, pues te agradecemos mucho, César, que nos hayas permitido este enlace, y pues deseamos que pronto estés pues consolidándote con Uruapan, y por supuesto también verte con Atlético en Morelia cuando llegue el momento. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias y fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, pues por ahí aclarando la situación de César Quiroz, Sers, no se me hace mala por lo cercano que está Uruapan, y pues en un arreglo interinstitucional que creo que es bueno, ¿no?, para los dos equipos, y creo que es la manera en que deberían de apoyarse los equipos michoacanos en la medida de que se puedan. Sí, en la medida que se pueda, pero realmente pues es un trabajo muy complicado, ¿no?, el que está viviendo en este momento César. O sea, no se le pudo dar la opción de jugar allá. Sí está generando mucha experiencia, pero ¿dónde la va a soltar? O sea, hoy, a 2 días del partido, aún no sabe bien la convocatoria, y sí lo habíamos hablado con Pepe en lo corto, pues es complicado porque debe de recibir instrucciones de allá y después acoplarse a las instrucciones que le dé CDU. Entonces, es muy complicada la situación de César Quiroz. La debe tomar con mucha madurez, con mucho profesionalismo, ¿no? Pero también un buen reto, ¿no? Sí. Yo creo que te ayuda a formar un carácter, te ayuda... Ningún camino es fácil, ¿eh? Sí, sí. Ningún camino es fácil. Y a lo mejor, pues, acá en Uruapan, pues, ahí está su familia, él es oriundo de ahí. Entonces, sí se le cambia, pues, también la dinámica, ¿no? Yo seguramente no está viajando todos los días, seguramente acá le han de estar aportando en algún departamento o algo así, porque si no, sí estaría complicadísimo venir a entrenar todos los días. Bueno, pues ya nos estamos yendo prácticamente, Sers, ya nada más recordarles, el día de hoy juega Atlético Morelia, 9:00 p.m, ya mañana tendremos todos los detalles, el día de ayer vimos toda la previa ampliamente del conjunto michoacano, y pues lo que es el 9.º lugar contra el antepenúltimo sitio. Veremos cómo se enfrentan, Sergio. Sí, será un partido complicado. Bueno, hasta luego. Gracias. Que tenga buen día. Ya sabe, 4:00 p.m. por redes, 7:00 p.m. por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.